Salvando vidas de cuatro patas. Un agradecimiento muy especial a nuestra Universidad Privada San Juan Bautista, a la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y un saludo también a todos nuestros colegas del Perú por nuestro Día del Médico Veterinario y Zootecnista. Feliz día a todos los médicos veterinarios. Un tema muy bonito trataremos hoy día, que es dromedarios y camellos, un tema espectacular para lo cual vamos a ver los primeros nacimientos que hemos tenido en nuestra universidad. Vamos a ver las imágenes con un invitado de lujo. Aquí se encuentra el doctor Joanes Ríos, que está haciendo la ciproprofilaxis a la Lola, que pronto estará en trabajo de parto. Miren cómo disfruta la música, esto es increíble. La buena noticia llegó por partida doble. En menos de 10 días, el desierto iqueño recibió dos hermosos dromedarios, trayendo consigo esperanzas a un país duramente golpeado por la pandemia. Juanito es el primer ejemplar concebido y nacido en el Centro de Producción Dromedarios de la Universidad Privada San Juan Bautista. Llegó a este mundo en perfecto estado de salud la tarde del 29 de agosto, pesando más de 45 kilos. La fortuna que tiene Juanito es que podrá compartir los mejores años de su existencia con su primo Carmelo, que hace unas horas acaba de nacer con una vitalidad que quedó demostrada a los pocos minutos de abrir los ojos. La maravilla de la naturaleza. Acaba de nacer el segundo dromedario en tierras iqueñas y esto ocurre exactamente a las 6 de la mañana con 25 minutos de hoy, 9 de septiembre. Ambos son crías de un grupo de dromedarios que llegaron al Perú hace 4 años desde el archipiélago español, ubicado frente a la costa noroeste del África, siendo el gestor y visionario de este gran proyecto el doctor José Luis Elías Ábalos, quien no dudó en apostar por el impulso del turismo iqueño. Doctor Elías, ¿qué significó para usted el nacimiento de Juanito? Muchísimas cosas, muchos sentimientos muy, muy encontrados, porque traer unos animales raros del otro continente, a esta zona, el aclimatamiento, la comida, y desde el primer día que bajaron de un camión que los trajimos de Lima, desde ahí sabíamos que esto iba a ser un éxito para ellos, y un éxito para nosotros, que tenemos la posibilidad de ver unos animales importantes para esta zona, que seguramente muchos siglos antes en esta zona habitaban dromedarios, ¿no? Cuando los continentes estaban unidos. Y bueno, ahora Juanito nos da la alegría. La adaptación de estos ejemplares en la Tierra del Sol Eterno fue casi de inmediato. Desde que llegaron, se sienten como en casa, debido a que las condiciones climáticas que les ofrece Ica se asemeja muchísimo a su hábitat natural. Con el estricto y responsable cuidado del personal que trabaja en el Fundo Paracas Verdes de la Universidad Privada San Juan Bautista, Juanito, Carmelo, la Lola, Chiquitín, la Gringa y todo el grupo vivirán muchos años entre nosotros. Ustedes también podrán compartir mucha ternura de estos hermosos animales en los próximos meses, cuando hayamos superado la difícil situación que estamos viviendo. Juanito y Carmelo no serán los únicos. Vendrán más engreídos que formarán parte de la familia sanjuanina.
tema tan lindo, ¿no? Y la crianza de ellos, de lo que son los dromedarios y camellos. Y para ellos tenemos un invitado de lujo, justamente por nuestro aniversario de lo que es el Día del Médico Veterinario. Tenemos la presencia del doctor Joanes Ríos. Joanes, bienvenidos al programa Salvando Vida de Cuatro Patas. Doctor, muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a todos los televidentes del programa Salvando Vidas de Cuatro Patas. Feliz de compartir un poco de la experiencia que venimos cursando con toda la Escuela de Medicina Veterinaria y el personal del Fundo Paracas Verde. Primero, felicitarte porque el tema, pues, la crianza de estos animales tan espectaculares, ¿no? En Ica, tenerlos en nuestra universidad, pues, todo un reto, ¿no? Y gracias a su trabajo en equipo, se logró tener las crías. Cuéntame un poco sobre el proceso, que la gente dice, doctor, ¿y cómo es el tema de la preñez? ¿Cuánto tiempo es el tiempo de preñez? ¿En qué época debe estar en celos? Claro, sí, de verdad que ha sido toda una aventura también, tanto para mí como médico veterinario, como para todo el equipo, porque, bueno, en el Perú nunca tuvimos un curso de crianza de camellos y dromedarios, entonces tuvimos que adaptar un poco los conocimientos de lo que es camellos sudamericanos. Sabemos que son primos hermanos, digamos, la vicuña, el guanaco, la alpaca, y aprovechamos un poco el conocimiento y la experiencia y la práctica en cuanto a la reproducción animal, y pudimos ir contrastando y poco a poco ya manejando y aprendiendo cómo es todo el proceso. Y con respecto, por ejemplo, cuando ellas están en celo, ¿y en qué época del año, según nuestro clima, es que ellas normalmente entran en celo? Bueno, ellos tienen una predisposición reproductiva en un fotoperiodo decreciente, lo que vendría a ser invierno, por menor horas de luz. Cuando hay una disminución de las horas de luz, pues ellas sienten el estímulo por una cascada de situaciones químicas hormonales, entonces inician la predisposición sexual. Si bien es cierto, no es programado una ovulación, como en el caso de las perras, que cada 6 meses entran en celo, digamos. En el caso de ellas, durante el invierno, pues tienen el estímulo y producen la ovulación mediante la cópula. Es necesario, es obligatorio que tenga el estímulo del macho para que puedan ovular y puedan quedar preñadas. Excelente información. Ahí vamos a dar el número del canal para que las llamadas que ingresen tengan su premio. O sea, acá tenemos unas ropitas. Ahora que está haciendo tanto frío para sus mascotas. Para sus dromedarios. Sí, para los dromedarios. Sí, incluso también de la selección. Y también pueden tener su comedero, sus bebederos. Al 976-453406. A ver, apunten, por favor, a 976-453406. Todos los que están ingresando, las 2 o 3 llamadas que ingresen, se llevan sus premios. Así que llamen con toda confianza. Realmente, Joanes, qué tema tan lindo, ¿no? ¿Y qué tiempo es el periodo de preñez de los dromedarios, de los camellos? En teoría, 390 días de los dromedarios y 406 días de los camellos. Pero esto va a estar condicionado a factores ambientales. Cuando hablamos de factores ambientales nos referimos al tema de alimentación, básicamente. Sabemos que en su hábitat natural no hay mucha disposición de alimento. Entonces ellos hacen travesías, expediciones, buscando un poco de ramas, pajas o todo lo que puedan conseguir seco, por supuesto, en su medio ambiente. Entonces, cuando tiene alimento suficiente, la cría va desarrollando normalmente. Pero si no hay suficiente alimentación, pues la cría no va a desarrollar. Y sabemos que el parto se va a iniciar cuando ya no haya suficiente capacidad abdominal para albergar la cría y cuando ya el suministro de oxígeno y alimento a través del cordón umbilical ya es insuficiente. Entonces, en ese momento, por un estrés fetal, se va a iniciar y se va a desencadenar el parto. Excelente información. Y en la actualidad, ¿cuántas crías tenemos ya nacidas en Ica? Eso es un dato muy, muy bonito, muy interesante, porque te había comentado antes de comenzar el programa de que la mortalidad en los recién nacidos en dromedarios y camellos es bastante alta. Digamos que de cada 3 nacimientos, uno muere. En nuestro caso, hemos llevado la mortalidad a 0. Tenemos 8 nacidos, 8 logrados, y con la bendición de Dios, en unos días tenemos 2 nacimientos más. Así que cerramos el año con 10 dromedarios posiblemente. Excelente, ¿eh? Realmente un aplauso para todo el equipo de la Universidad Privada San Bautista, de la Escuela de Medicina Veterinaria, Joanes, que tú estás liderando todo este equipo.
y qué logro, ¿no? Tan espectacular que se está dando, ¿no? Qué lindo, ¿no? Porque justamente he tenido la suerte de ser invitado, de estar ahí, de parte de apoyarlos, y realmente es, como dice José Luis Elías, el doctor, un sueño que se está haciendo realidad. Sí, es realmente lindo. Cuando iniciamos este proyecto había un poco de temor porque ya te comentaba de que había muy poca experiencia y de por sí hay muy poca literatura en el mundo sobre estos animales, pues en su medio natural pues no son considerados como unos animales de mucho estudio. Entonces aquí hemos desarrollado, hemos experimentado y estamos trabajando unos documentos, trabajos de investigación, lo desarrollamos con usted también. Es un proyecto largo de casi 8 años en el cual estamos evaluando la adaptabilidad de estos animales a nuestro medio ambiente. Y por suerte todo nos está yendo bien, todo está encaminando, contentos porque estamos ingresando nueva especie a nuestra fauna. Y por supuesto un agradecimiento a toda la Escuela de Medicina Veterinaria, al doctor José Luis Elías por apostar por este proyecto, apostar por nosotros y también al personal que encargado del manejo directamente de los animales en el Fondo Paracas Verde. Excelente. Hablemos un poco sobre la alimentación, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente, por ejemplo, los animales que están adultos, qué es lo que comen? ¿Cómo es el tema de cuando nacen las crías? El tema sobre el calostro, explícanos un poquito para que también nuestros estudiantes y la gente que está ahí ahorita escuchando esta ponencia, esta entrevista, ¿no?, se puedan saber más del tema. Claro, ellos en su hábitat natural pues cogen cualquier rama seca que encuentren, cualquier arbusto, incluso tienen la capacidad de poder comer cactus espinosos o cualquier planta espinosa, pues no les afecta las espinas. Tienen unos labios bastante gruesos y lo pueden comer, digamos, como canchita y no hay ningún problema para ellos. En nuestro caso, nosotros estamos manejando el forraje reina, digamos, el de mayor nutriente, que es la alfalfa. Lo estamos secando para producir un heno de alfalfa y lo estamos complementando con un alimento concentrado que hemos formulado según los requerimientos específicos de esta especie. ¿Y qué tan cierto es el tema, por ejemplo, que la literatura menciona, ¿no?, cuando nacen los dromedarios, los camellos, sobre el grado de inmunidad? Ellos, por ejemplo, cuando nacen los perritos, los gatos, ¿no?, nacen con ya una inmunidad, y con el calostro normalmente tiene su inmunidad pasiva. En caso de los dromedarios, de los camellos. Sí, eso es muy importante, tanto en dromedarios como en caballos y en cerdos, y también los vacunos, tienen un tipo de placentación muy superficial. ¿Qué quiere decir? Que son 3 capas maternas, 3 capas por parte de la cría, en cuanto a la formación de la placenta. En diferentes especies, estas capas llegan a penetrar, o la placenta, digamos, llega a penetrar incluso hasta casi el torrente sanguíneo, y a través de ahí puede cruzar las inmunoglobulinas, que son los agentes específicos para brindar la protección al individuo. En el caso de los dromedarios, esta placentación es muy superficial, entonces no hay pase de inmunoglobulinas de la placenta al feto. Entonces, cuando ellos nacen, nacen cero inmunidad, nacen sensibles a contraer cualquier infección o cualquier patógeno, cualquier microorganismo que se encuentre en el medio ambiente. Entonces, tienen que tomar medidas de mucho cuidado. Entonces, una de ellas es garantizar de inmediato el consumo del calostro. Sabemos que el calostro es la primera secreción láctea de la madre y vamos a encontrar estas inmunoglobulinas, que son unas proteínas bastante grandes y que van a ser o que van a tener permeabilidad las primeras horas de vida. Durante las primeras 36, 38 horas de vida es el momento en el cual puede asimilar esas inmunoglobulinas, porque digamos que el intestino, donde se absorbe los nutrientes, tiene unas permeabilidades bastante amplias durante las primeras horas, y conforme pasan las horas, estas se van cerrando, van ocluyendo, y luego llega un punto en el cual estas inmunoglobulinas son más grandes y ya no permite la permeabilidad. Es por eso que es vital para los dromedarios consumir el calostro recién nacido. De repente, si puede demorar un poco en ponerse de pie, que debería ocurrir antes de las 1 o 2 horas de recién nacido, pues nosotros tenemos que colectar, ordeñar a la madre para poder brindarle el calostro y aún así tomar otras medidas evitando de que pueda recibir alguna contaminación ambiental. Una de ellas, el tema del el curado del ombligo. Aplicamos un yodo diluido, rebajado, para poder cerrar o ocluir esa puerta de entrada para un microorganismo. Pues sabemos que nacen, se rompe el cordón umbilical y queda una herida. Claro. Tenemos que poner el yodo para
cicatrizar, cauterizar de alguna manera y evitar una posible enfermedad. Claro, con eso podemos evitar, ¿no?, lo que es el tema de la onfalitis, que me imagino que en estos animalitos puede producir hasta la muerte súbita, ¿no?, por lo mismo que mencionas, que su inmunidad son muy bajas y ya con el calostro reciben su inmunidad. Excelente, Leones, qué buena información. Repito el número, 976-453406, 976-453406, ¿sí? Ahora que está haciendo tanto frío, para que lleven para sus mascotitas, sus ropitas, ¿sí? ¿Y cómo es el tema del manejo, Iván? Explica un poquito sobre el manejo para sacarlos, ¿no? Sé que tenemos buen espacio, un espacio muy abierto. ¿Y cómo es el manejo? ¿Diario lo sacan? ¿Ya se dejan, por ejemplo, cabalgar, montar? Sí, claro. Tenemos un equipo de primera. Un fuerte saludo a Alex Zamora, Richard Rodríguez, Paul Roque, que son los encargados del amansamiento, la preparación de estos animales, que es como un caballo, digamos, ¿no? Cuando son jóvenes, todavía no conocen mucho de montura, pero conforme van avanzando la edad, se va trabajando, se van amansando, se les va enseñando poco a poco, y pues se pueden realizar paseos, realizamos paseos ahí con el personal, próximamente nuevamente para abierto al público también, para que puedan conocer un poco más estos animales. Y bueno, y esperamos poder seguir trabajando de esta manera. Excelente, sí, justamente ahí por interno nos preguntan, ¿no?, cuándo nuevamente se abrirán las puertas, ¿no? Yo sé que falta poco, la infraestructura es preciosa, tenga un poquito de paciencia, que pronto se va a abrir las puertas para que usted pueda ir con su familia y visitar a los dromedarios, a los camellos. Una de las preguntas también que nos hacen, amigo Joanes, es sobre el tema, por ejemplo, de vacunaciones, parasitaciones. ¿Cómo es el manejo de ese tema de sus vacunas? ¿Qué vacuna recibe? ¿Cómo, si se les parasita? Bien, sí, si bien es cierto, estas especies son bien rústicas, quiere decir que resisten bastante. Igual tenemos un programa de vacunación que consiste en prevenir ántrax y clostridium. Son bastante resistentes al tétano, pero en algunos casos especiales aplicamos tétano también cuando recién nacen. En cuanto al programa de desparasitación, lo manejamos cada 90 días. Sabemos que la desparasitación debe estar fluctuando entre los 45 y 90 días según la exposición que tengan. En este caso tenemos un calendario bien estricto de cada 90 días. Estamos aplicando la desparasitación. Y cuando, por ejemplo, la literatura menciona también, ¿no?, cuando sale, por ejemplo, a pasear, a veces me comentabas que primero va el líder y va en línea recta. Explícanos un poco para que la gente... Claro, ahí... sí. Bueno, ellos viven en harén. Ellos en su hábitat natural vive un macho con un grupo de hembras, muy similar a las vicuñas. Entonces, siempre tiene que haber un líder. Entonces, no podemos llevar dos machos adultos con un grupo de hembras porque comienzan los conflictos. Entonces, siempre tiene que haber un macho con su grupo de hembras y salen a hacer las caminatas, los paseos para recrearse, para que no estén estresados. Entonces, tratamos de brindarle el mayor confort posible, tanto en cuanto a la alimentación como el manejo. Excelente. Y con respecto a lo que son, por ejemplo, cuando toman su agüita, su alimentación, y cuando normalmente, bueno, su hábitat natural, tienen en las jivas, creo que almacenan energía. ¿Cómo es ese tema? Explícanos, por favor. Claro. Ellos cuando nacen sin joroba. Nacen como una llamita, digamos. Y conforme van consumiendo ya los alimentos, las grasas, tanto de la leche como del concentrado, que ya comienzan a coger a partir del séptimo día, que comienzan a brotar los primeros dientes, comienza a desarrollar la jiba. Y esta jiba, esta joroba, es grasa que a manera de reserva energética. Entonces ellos pueden pasar 10 días sin comer y sin beber, en su hábitat natural, por supuesto, porque tienen que hacer expediciones bastante largas para poder conseguir alimento. Entonces, cuando esta jiba está bien desarrollada y tienen una supresión de alimento, pues comienzan a metabolizar esa grasa a manera de energía. Y la jiba va reduciendo hasta que llega casi a borrarse. Nuevamente, ingieren el alimento y poco a poco, durante varios meses, por supuesto, se va regenerando nuevamente la jiba. Y en el caso del agua, ellos tienen la capacidad de poder perder 25 a 30% de su peso corporal por ausencia de agua, de líquidos, de hidratación. Digamos que si una persona
pierde 10-12%, sería suficiente para que muera. Así es. Y ellos tienen la capacidad de soportar hasta un 25-30% de deshidratación en cuanto a su peso corporal. Y de una sola toma pueden ingerir hasta 150 litros. Digamos, tuvieron una expedición de 10 días, luego llegan a su punto, a su pozo de agua, pues si pueden tomar 150 litros tranquilamente en 10 minutos. Impresionante, qué espectacular información, ¿no? Por eso que tiene el tema de las jibas, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Y realmente felicitarte, ¿no? Tuve la suerte, les comento, cuando me invitaron conjuntamente con nuestro director, el doctor Justo Valdivia, un saludo. Yo llego y cuando Joanes entra, como los dromedarios, los caminos, como le hacen una fiesta, como cuando uno entra a su casa y los perritos salen y te mueven la cola y todo un espectáculo también. Pero imagínense, son animales que, ¿cuánto pesa uno adulto? ¿Cuánto pesa? Llegan a pesar hasta 600 kilos. Imagínense un animal de 600 kilos que venga y te empiece a hacer cariño, espectacular, ¿no? Y había una de las crías que lo ayudé y también cómo te reconocen, te dan, o sea, cómo el animal se socializa, ¿no? Sí, imagínate, son como mis hijos. Yo no tengo hijos, pero ellos son mis hijos de cuatro patas. Y es emocionante porque los ves desde una ecografía, desde milímetros, y luego estás ahí en el parto, la emoción, la sensación que uno puede sentir y como médico veterinario de poder traer un nuevo ser al mundo, brindarles el biberón, curarlos, atenderlos, verlos logrados, luego verlos grandes. Y la verdad que genera mucho placer, mucha satisfacción. Ingresar a los corrales para mí es un placer porque, como tú bien dices, ellos reconocen tanto a mí como a los colaboradores con los que estamos en el fondo y vienen a jugar. A veces me distraigo, me sacan la llave del bolsillo, se la llevan corriendo. Es de verdad, es una actividad o una, una actividad muy, muy, muy agradable. Qué lindo, ¿no? Eso es justamente hoy día que estamos de aniversario, ¿no? Nuestra 8 de julio, Día del Médico Veterinario, ¿no? Y un tema tan bonito y tan amplio para que nuestros alumnos vean que nuestro campo de acción es tan amplio, ¿no? Que pueden dedicarse a los dromedarios, camellos, también lo que es el tema de los equinos, los cerdos, los vacunos, todo, por si acaso no es perros y gatos, así que también pueden dedicarse a todo nuestro amplio, a salud pública. Saludo a todos los colegas, ¿no? Veterinarios. Así es, nuestra carrera es tan hermosa, tiene un abanico de oportunidades increíbles. Antiguamente se creía que el médico veterinario era el encargado, pues, ¿no?, de curar al perrito y al gatito e incluso hasta de bañar al perrito, esa era nuestra función, pero gracias a Dios se ha ido difundiendo las diferentes oportunidades y capacidades que tiene un médico veterinario, como bien indica, tanto en el rubro o el ámbito de la salud pública, como es la producción animal, producción de proteína de calidad, alimento, el cuidado de las mascotas, animales menores, y por supuesto también fauna silvestre. Un saludo a buenos amigos que vienen trabajando actividades en pro de la fauna silvestre del Perú, mis amigos Eduardo Gutiérrez, que hoy día está de cumpleaños, quiero mandarle un fuerte saludo, al compañero y al gran amigo Yuri Beraún, también especialista técnico de fauna silvestre del Ministerio del Ambiente, y todos mis colegas y todos los demás veterinarios que nos puedan estar viendo, y felicitarlos. La verdad que nosotros tenemos que interpretar muchas veces gestos, sonidos de los animales. Ellos nos dicen, doctor, me duele aquí, ¿no? Nosotros tenemos que interpretar incluso hasta una mirada. Y eso es realmente lindo para nosotros. Excelente, acá tenemos una llamada. Hola. Hola, doctor. Sí, buenas. Acá lo estamos escuchando. Buenos días. Buenos días. Quería felicitarlos por el Día del Veterinario. Muchas gracias. Una gran labor a favor de los animalitos. Doctor, quería hacerle una consulta. Sí, encantado, lo escuchamos. Primero, cuéntame, ¿tienes perrito, gatitos? Dromedario. Tengo perrito. Quiero hacerle dos consultas mejor. La primera es a favor de mi perrito. Tengo una perrita, una schnauzer, que no quiere comer. Es una perrita que le ponen alimento y no come alimento. Es una perrita que le ponen comida de casa y no come comida de casa. Es más, le puedo poner pollo a la brasa y no lo come, doctor. No lo come. ¿Cuándo es que come? Cuando le abro la boca y le meto la comida. No sé si es muy engreída o no sé. Ella se puede pasar dos días sin comer y no come. Y le tengo que meter la comida, meter. ¿Cómo? Y la segunda pregunta es si quiero que me ayude. Si bien es cierto, yo quiero mucho a los animales, pero más a los perritos que a los gatos. Y afuera de mi casa, los gatitos
¿no? Están utilizando mi jardín como su baño. De repente usted como doctor puede ayudarme a que, es decir, no quiero atentar contra los gatitos, pero tampoco quiero salir, es decir, no es agradable salir a la puerta de mi casa y tener todo ese olor de los gatos, que ya no es uno, sino son dos, sino son tres, y ya mi jardincito ya se convirtió en baño de gatos. El baño público de gatos. Gracias, muy buena sí, la pregunta. No me gusta. Dime, ¿qué edad tiene tu perrito? Eso. Cuéntame un poquito sobre la edad de tu perrito para darte unos consejos. Bueno, unos mi perrito tips. Tiene ya como 3 añitos. Es demasiado engreído y no sé si por eso, doctor. Es decir, le meten la comida, le tengo que meter la comida a la boca. Le tengo que abrir la y meterle el trocito de camote. Y no sé si es por engreimiento. Cuando salimos, le dejo su comida. Llego, no lo come. Y recién cuando me ve, comienza a comer. Comprendo, sí, ahorita te voy a explicar. Y bueno, de hecho, por tu llamada, ahí te vamos a obsequiar una su ropita. Ahora que está haciendo tanto frío, ahí tienes su regalito. ¡Ah, qué lindo, doctor! Ahí, vamos a, ahí vas a dejar tu dato por interno, ¿sí? Y para que te dé su premio, ya te lo explico. Gracias, gracias por la llamada. Gracias. Bueno, justamente, ¿no? Saliendo un poquito de los dromedarios, camellos, pregunta, ¿no? Mi perro no quiere comer y normalmente son cuadros que sufren, Joanes, de anorexia. Así como el ser humano que puede sufrir cuadros de anorexia, el perro también puede sufrir cuadros de anorexia. Y nosotros a veces le damos a la fuerza, ¿no? E incluso no quiere comer ni alimento balanceado. Y un perro que no come alimento balanceado y no quiere comer pollo, de hecho que te está dando un signo de alarma. Y eso se llama anorexia del perro. Entonces, como tiene 3 añitos, yo te recomiendo en ese caso que es importante hacerle un hemograma, una bioquímica sanguínea, para ver cómo está, por ejemplo, perfiles como su hígado, su riñón. A veces tenemos pacientes que su hígado falla, y uno de los signos que nos dice la anorexia, pero a veces como le damos y lo obligamos a comer, a menos no se muere o se mantiene vivo por lo pocas proteínas o lo poco alimento que le estamos dando. Pero llega un momento que ya el hígado, el vaso, el páncreas ya sufren cuadros de insuficiencias y el paciente llega a morir. Entonces yo le recomiendo que es importante, importantísimo, por favor, hacer en este caso vital un hemograma, una bioquímica sanguínea y hacerle por ahí un descarte de la Ehrlichia, anaplasma, Lyme, dirofilaria, que son enfermedades que, por ejemplo, la Ehrlichia, anaplasma, que hay bastante en Ica y por la picadura de la garrapata, y uno de los signos que me hacen es la anorexia. O justamente ayer llegó un perrito, un schnauzer, ¿no? Doctor, no quiere comer nada, solamente come pollito y en forma de bolitas. Y es increíble, le hago el descarte y lo y me dice, doctor, mi perro por si acaso no sabe lo que es garrapata, ¿sabes? No conoce lo que es garrapata, ya le digo. Y le pidió el descarte, me aceptó el dueño, le hago el descarte, positivo a Ehrlichia y anaplasma, 2 agentes. Y lo bueno, que llegando a un buen diagnóstico, podemos hacer un buen tratamiento. Empezamos su antibiótico, sus vitaminas y ya hoy día me llamó y me dice, doctor, mi perro solito ha comido, en horas. Qué bueno, porque el agente patógeno lo tenía en el cuerpo y estaba produciendo ese cuadro, ¿no? Entonces, esa es la primera. Y la segunda, un tema tan delicado, ¿no? Que su baño de la señora lo están utilizando como baño público, ¿no? Su jardín, increíble. Entonces, el gato, normalmente, algo casero que puede usted utilizar, que actúa como repelente para que el gato no se acerque, ¿no? Y como dice que es algo importante, ¿no? Son seres vivos que lo actúan porque yo vi un gato que orinó, ve que hay arena, ¿no? O su gras y lo agarra como baño. Ponerle un plástico, como un tipo de alfombra de plástico, ¿ya? Y con eso va a ser como repelente. Cuando el gato ve un plástico, ni se acerca, tiene una tirria, un terror. Entonces, en el jardín, que le ponga por unos días un plástico, todo el jardín un plástico, y ningún gato se va a acercar, ¿no? Y de hecho, que hay que llamar a los propietarios de ese gato que sean un poquito más responsables y tiene que tener su arenero. Cada gato tiene su arenero, porque el gato no nace del aire, tiene un propietario. Tiene su arenero para que, porque el gato es bien limpio. Cuando el gato ve arena, ahí hace su necesidad, su pipí, su popó. Así que tenemos que estar bien, bien avanzados. Igual, ya nos quedan pocos minutos. Cuando el tiempo pasa, Joan, es muy rápido. Vamos a hablar con Karina, pues que nos regale media hora más. Se pasa, Karina. Entonces, un día como hoy, te cuento, me iba a casar, Joanes, y yo digo a mi esposa, ¿no? Vamos a coger una fecha especial. Tenemos que coger una fecha especial. Y dice, ya, Carlos, te coge. 8 de julio, amigo. Hoy, ¿y se casaron? Un día como hoy nos casamos. Muchas felicidades, doctor. Gracias. Un saludo a nuestro fan número uno, pues Jessica, ¿no? Mi esposa en la casa. Ella es la más emocionante cuando salen, estamos ahí. Y bueno, aparte de lo que es nuestra profesión, hoy estamos de doble aniversario, ¿no? Nuestra fiesta y nuestro aniversario. Saludos, un besito. Gracias, Joanes. Muchas invitarte, gracias. Obviamente un invitado de lujo, orgullo, que es parte del equipo de la Universidad Privada San Juan Bautista, de nuestra Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y en cualquier momento te vamos a dar otra invitación para ampliar un poquito más de tema.
Gracias, nos despedimos. Chao. Muchas gracias, doctor.